Muy buenas a todos, chavales, aquí Raga comentando en un nuevo vídeo, en un nuevo vlog. Estamos aquí después de mucho tiempo sin subir un vídeo, concretamente 2 semanas. Y diréis, ¿por qué no he subido ni un solo vídeo, verdad? O sea, es un poco, ¿no?, la cosa de qué pasa, que no subo vídeo, ahora qué excusa pongo, la excusa del youtuber, ¿no? No voy a poner la excusa del youtuber. La razón ha sido... A ver cómo era esto. No me ha dado la puta gana y ya está. Ay, sí, señor, sí. Y eso, con eso ya, vale, sí. Vas tirando ya. ¿Qué? Ah, sí, perdón. No, pues es que, mirad. Los pocos momentos que he encontrado libres no los he dedicado a grabar, básicamente, así que por eso, ya está. Pero, aquí estoy grabando un domingo día 8. Y eso me recuerda que tengo que hacer una tarea. Me acabo de acordar que tengo que hacer una tarea. Pero bien, sí, día 8. Entonces... eso, aunque este vídeo probablemente lo veréis el día lunes 9, pero vale. Y nada, lo que vengo a contaros es sobre este viernes 6, que fue la carpa universitaria. La carpa universitaria, os lo comento ahora mismo, es un evento que se hace 2 veces al año aquí en Pamplona. Una en sobre abril, más o menos, primavera. Y otra pues en octubre, noviembre. Es que noviembre no se ha hecho nunca realmente, pero bueno, esta vez ha quedado noviembre, que es, bueno, en otoño. Y es un evento universitario exclusivamente, por eso se llama carpa universitaria, porque es universitario, ¿has visto cómo enlazan, ahí? Joder, es que son unas máquinas. En el que van gente de la universidad pública, sobre todo, porque es una fiesta de la pública. Pero bueno, también va gente de la privada, bueno, hay gente de otras cosas, pero bueno, bien. Va gente a reunirse ahí a hablar de, pues, un poco del bosón de Higgs, de las partículas endoplasmáticas, de toda la materia inerte, la materia que no se ve, la luna. Es una reunión de científicos, científicos universitarios. Como podéis comprobar, en vídeo, si veis sobre eso, se dedican a charlar, a hablar un poco, a conversar, ¿no? No, es una fiesta donde todo el mundo va a ir a reunirse a beber. Bueno, generalmente la gente suele beber, hay algunos que no, pues por supuesto, lo comparto, o sea, me parece muy bien que no beban. Y a hacer fiesta, simplemente. O sea, desde las... no sé a qué hora empieza todo, pero yo creo que a las 8 me parece que es cuando empiezan en la carpa a hacer las actividades. 8 o por ahí, me parece que es. Pero bueno, pues eso, es ir desde la mañana y estar ahí con los amigos y tal y cual. Y durante todo el día hay cosas. A la mañana suele haber actividades, hay karaoke, hay mus, hay cosas así. Luego hay un poco de música y eso, y luego a las noches suelen venir DJs. Un par de horas suele estar cada DJ. Y bueno, y eso, y dura pues casi 24 horas. Entonces pues tú vas cuando quieras, la entrada vale bastante. Porque, bueno, pues no tengo ni idea por qué, la verdad, son unos cabrones. Pero bueno, vale bastante la entrada. Y pues hay que amortizar eso. Entonces, para si quieres amortizar ese dinero, hay que entrar, ¿vale? Porque muchas veces, como me pasó a mí, me lo pasé fuera completamente del sitio. Entonces os explico ahora un poco cómo va la cosa, ¿vale? Yo fui a las 9 al sitio donde habíamos quedado, para coger sitio, más que nada. Fui poco pronto, he de decirlo, porque la gente no empezó a llegar hasta las 9:20 o así. No mi gente, o sea, que mi gente es que llegó todavía más tarde. No, digo la gente, otra gente, a coger sitio. Pero bueno, bueno, ya luego la gente fue viniendo, vamos bebiendo, vamos hablando, tal, pasándolo bien. Y sobre las 12 o alguna cosa así, es cuando generalmente se suele pensar en bajar, a lo que es la carpa, porque eso se suele quedar en un sitio. A ver cómo os lo explico. Se suele quedar como una plaza, un parque, ahí todo el mundo y tal. Y luego hay una cuesta, por eso digo lo de bajar. Hay una cuesta donde pues vas bajando tal y cual y llegas al pabellón donde se realiza ese evento, donde se realiza la carpa en sí, ¿vale? Entonces, sobre las 12 o así, tienes la idea de bajar. Yo empecé a bajar a las 12:30, 1, creo. Tardé como media hora en ir andando. Y luego es que me paré hablando con unas amigas, me quedé hablando, ni sé, muchísimo tiempo. Entonces, al final no llegué a bajar. Y me dio la hora de comer y dije, hostia, pues me voy a comer. Me bajé, me subí a Pamplona de nuevo, me fui a comer.
y me bajé a mi casa, que bueno, mi casa que es burlada, bueno, da igual, a mi casa. Y ahí me ahí comí, me encendí el ordenador y me quedé dormido. También me quedé dormido frente al ordenador. Pues, estaba cansadísimo, obviamente. Después me levanté a media tarde ya. Ya estaba haciendo de noche. Y tenía que irme a trabajar, así que me fui a trabajar. Yo ya sabía que, obviamente, sabía que tenía que ir a trabajar. Entonces, más o menos me controlé con la bebida, ¿vale? Yo, como sabéis, soy un hombre que me controlo mucho. Y si no lo sabéis, pues ya lo sabéis ahora. Y puedo beber bastante, pero controlándome siempre. Pues me tuve que controlar. Entonces, yo se me fue a trabajar. Iba bien, iba bastante bien, de hecho. Solo que tenía la cabeza un poco con dolor de cabeza. Pero bueno, bien, iba bien. Ese es el caso. Y claro, terminé de trabajar sobre las 12. Me pedí otra pizza para cenar. Y luego ya tenía que ir a... Y luego ya dije, ¿qué hago? Pues quería ir a la carpa. ¿Por qué? Porque no había entrado. Había pagado 15 euros para estar... Para no ir, para estar fuera. Pues fuera bebiendo, hablando, tal. Pero no había llegado a entrar. Entonces, esos 15 euros que se pagan, ¿qué hago? Los tiro a la basura. Porque me pago 15 euros para nada, ¿no? Pues tenía que ir. Aunque estuviese cansado, tenía que ir. Y fui. Y lo peor de todo no es eso, sino... Por lo que no fui al mediodía... Fue porque de repente me di cuenta de que me faltaba la chaqueta que había llevado, por si hacía frío. Mi sombrero negro, veis que hay... Ahí donde lo suelo... Ahí donde lo suelo dejar en mis vídeos, no lo veis, ¿no? No, bueno, no, porque no está. Es porque se lo dejé a una amiga, entonces no lo he perdido. ¿Vale? No lo he perdido antes de que la gente salte aquí con alarma. No, no, no lo he perdido. Lo tiene una amiga en casa y me lo va a devolver. Pero sí, es una, la primera noche de mi vida, el primer día de mi vida que salgo con el sombrero y no llego a casa con él. Pero bueno, no pasa nada, lo voy a tener. Y luego unas gafas, míticas gafas rosas estas de fiesta. Pues también, es, aunque esas es más normal que las pierda porque las suelo perder habitualmente. Pero bueno, también sé que las tiene. Y la chaqueta, asombrantemente, uy, madre mía, cómo estoy. Asombrosamente, ayer me di cuenta de quién las tenía. Y le hablé a la chica que la tenía y me dijo que estaba lavando y tal y que me lo devolvía. Así que, perdiendo las tres cosas, es asombroso, increíble, abominable, insoslayable que me vayan a devolver las tres cosas. O sea, es que no me lo creo, ¿vale? Es una cosa que, tal, pum. Y le daba a devolver, sí. Tanto la chaqueta como el sombrero como las gafas. Se me cambió la cara. De estar más o menos, o sea, estaba feliz, pero estar triste por perder las tres, a estar así. Bueno, y nada, pues a la noche fui y aprovechar esos 15 euros que he pagado, por algo, si no. Y ya cuando los pies ya no me daban más abasto, ya me fui a casa, que me fui a una hora bastante buena, las 4 y poco, así, no está mal. Después de estar desde las 9 de la mañana, creo que es una hora asequible para volver a casa y dormir, ¿no? Yo creo. Nada, pues puesto ayer dormí hasta la hora de la comida. A mesa puesta me levanté, a mesa puesta. Como dice el Mota. Y eso es todo. Sin más, fue una experiencia bastante guay. Bueno, experiencia, yo ya sabía cómo era la carpa. Solo que esta carpa no me la esperaba tan así, porque no esperaba perder tres cosas. Tres cosas. Y dices, he perdido algo, vale, muy bien, pero tres cosas, no jodas, hombre, un poco de cabeza, ¿no? Pero bueno, me las van a devolver las tres. Y me lo pasé muy bien, así que eso lo doy cuenta. Y nada, eso es todo. Y el próximo vídeo, pues espero que dentro de una semana, porque es que entre semana os prometo que es muy difícil que grabe, porque no es casi imposible. Y claro, muchas veces tengo tiempo libre a las noches, pero es que a las noches no me voy a poner a grabar porque no, punto. Así que bueno, si puedo dentro de una semana, pues volver a ver vídeo ya, en vez de dentro de dos. Y pues no sé si hacer a otro vlog o haré algún juego, ya veré. Un saludo a los capas y virus. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, chavales, hasta la... Joder, es que... Ay. ¿Qué pasa? ¿Sigues ahí? ¿A qué esperas? Ah, que no me he despedido. Ah, perdón. Pero que pensaba que no me había despedido, vale, tranquilo. Un saludo a los capas y virus, hasta la próxima, chavales. Chao. Joder, siempre el puto botón.